paso a paso, construyendo desde el amor. Listo. Entonces, miren, el 1. Como les conté ahorita, cada número tiene una... Es que tengo una pregunta antes de que cambiemos de tema. Ese es el número de la fecha de nacimiento, el cual acabas de describir la personalidad con base en ese número. ¿Y qué pasó con el nombre? El nombre, te voy a decir. El número que nos dio el nombre. Listo. El nombre te dice a ti, en tu interior, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es tu, cuál es tu necesidad? Entonces, digamos que Isabela tiene una necesidad profunda de conexión espiritual. Son niños que son muy intuitivos, son niños que son muy perceptivos. Entonces, son esos niños que fácilmente te pueden decir a ti que vos los ves por allá muy elevados en el cielo pensando X o Y cosa, porque su necesidad es de conectarse así interiormente. Tienen una gran profundidad mental, ¿cierto? ¿Y Salomé? Y Salomé, en su necesidad, como el nombre es lo que realmente pues, nos motiva, tiene es una necesidad y un como una carencia de pertenecer. Ella necesita pertenecer, ¿cierto? Sentirse que pertenece a un grupo, necesita un ambiente pasivo, pero entonces mira cómo se complementa. Aquí soy súper dinámica y acá soy súper pasiva. Entonces, por eso es que tenemos que hacer todo el análisis del nombre completo, ¿cierto? Nos dice entonces qué es lo que nos motiva, cómo me muestro hacia afuera también, porque entonces las vocales me dicen una cosa y las consonantes me dicen otra cosa. Muy bien. Cuando yo sumo todo eso, me van a decir entonces a dónde es que me voy a dirigir en la vida. Con este ejercicio ahí planteado, para que la gente pueda hacerlo también, entonces ahora sí lo que Leo preguntaba, el significado de los números. ¿Tenemos que borrar algo ahí? No, no. Vámonos con el 1. Entonces el 1, la palabra positiva del 1 es el ego, es el liderazgo y es la independencia. El comportamiento, digamos, negativo del 1 podría ser el egoísmo, la crítica y la rebeldía en algunos casos, ¿cierto? El 2, vámonos con el 2. El 2 es armonía, es equilibrio, es pasividad, es tranquilidad, ¿cierto? ¿Qué es el comportamiento, digamos, a mejorar del número 2? La inseguridad y la necesidad de refuerzo de la autoestima, ¿cierto? Y ese sentido de pertenencia. El número 3, es alegre, es optimista, es el alma de la fiesta, es ese que vos ves que necesita ser el centro de atención, ¿cierto? ¿Cuál es el otro lado del asunto? Que cuando el niño entonces no es el centro de atención, entonces ¿qué tan tolerante soy a los fracasos? Entonces ahí es donde tengo que poner entonces la atención. La resistencia, la frustración de la que tanto hemos hablado esta semana. Sí, exactamente. El número 4. Los papás de un niño 4 son felices porque es súper juicioso, organizado, disciplinado, no pone problema para nada, ¿cierto? Entonces es la lógica, la responsabilidad, la disciplina, sí, entre comillas, ¿cierto? ¿Qué es el otro lado del número 4? Que cuando tú también te metes entonces en esa rutina, te vuelves muy rígido, muy terco, muy pesimista, ¿cierto? Viendo un lado realista del asunto, que entonces también le tienes que enseñar a ese niño que hay un mundo abierto de más posibilidades. Más cuadriculaditos que dice uno. Son súper cuadriculados, pero son súper juiciosos. El 5. El 5, pues ya lo hemos hablado mucho acá. El 5 es energía, es vitalidad, es resistencia física, es movimiento. Es un niño que necesita a toda hora estar pues como moviéndose. ¿Por qué? Porque su comportamiento negativo entonces sería estrés, angustia, ansiedad y explotar de una manera en la que entonces no va a ser tan fácil convivir con él, ¿cierto? El 6. Seis. El 6 es amoroso, es de relaciones familiares, es el que le gusta que lo apapachen, que me acaricie, es el que le gusta sobar, el que le gusta siempre estar en compañía. El lado para mejorar del 6, ¿cuál sería? Sería que no nos llegue a manipular entonces a través de esa emocionalidad, ¿cierto? Y a enseñarle a poner límites, ¿cierto? Para que la gente entonces no se vaya a aprovechar de él pues como en sus sentimientos. El 7 es conexión espiritual, es profundidad mental, es brillantez, inteligente, pues muchísimo. ¿Cuál es su lado a mejorar o a ponerle atención? El aislamiento. No me quedo muy solito, me integro, juego y hago cosas de niños a veces, porque es un extraterrestre, ¿cierto? Por decirlo así.
Messi, por ejemplo, es un 7. Sí. Yo creí que era el 10. El 8. El 8 es el número del poder material y del poder en todos los sentidos, poder en la palabra. Entonces son esos niños que vos ves que llegan y arrasan. Niños fuertes, niños que pueden llegar a lograr todo lo que pueden tener de la vida. Si los padres entonces ayudamos a utilizar ese poder bien usado. ¿Por qué? Porque entonces se nos puede convertir en el mandón, en el que domina, en el que hace bullying, en el que todas estas cosas. Y el 9 es el número más humanitario, más solidario y más generoso de toda la escala numerológica. ¿Su lado débil? Su lado débil es esa misma generosidad mal usada. Se olvida de sí mismo para entregarse a los demás.